Lo que hacemos nosotros es coordinar a los jóvenes que van a visitar a la gente que está en sus casas, gente sola, gente enferma, gente mayor, gente de tercera edad, y estar un ratito con ellos, darles convivir, cariño, darles compañía. Eso es básicamente lo que hacemos como jóvenes del Club Olimpo. Esto ya lleva cerca de 6 años. La verdad es que ha sido un trabajo de año por año. Vamos armándolo. Sofi lleva conmigo trabajando desde que entró de alumna de la escuela. Era alumna, ahora es coordinadora y ahora es prácticamente la que me sucede. Va a seguir mis pasos, yo creo. La verdad es que es una persona divina, súper capaz, que me ha apoyado en todo. Y es la que me ayuda a coordinar a las coordinadoras, que ellas a su vez coordinan a los jóvenes de las escuelas. Lo que pasa es que la gente no está muy de acuerdo a que la visiten. Hay gente en que no. Más o menos tenemos unos 30 señores. Es de todas las comunidades, no es de una sola comunidad. Vamos con gente sobreviviente del Holocausto que nos abren su casa y les platican a los jóvenes su experiencia, lo que les sucedió en su vida. O sea, son muchas experiencias para los jóvenes, básicamente. ¿Y cómo se te ocurrió, Raquel, hacer esto? Esto empezó cuando a mí me invitaron a ser presidenta de las señoras del Curjolín. Empecé a pensar en los jóvenes, dije, ¿qué van a hacer ahora los jóvenes? Armé un grupo con varias coordinadoras y seguimos. Esto ya tiene ya mucho tiempo y sí es un trabajo de veras, no es un trabajo fácil, es un trabajo complicado porque hay veces que los señores no están, o se les olvida, o se van al doctor, y los chavos están desde las escuelas, o sea, están programados para ir desde las escuelas. La verdad es que es muy gratificante ver a la gente que nos bendice y que sabemos que necesitan algo y que estamos ahí. Es muy padre y gracias a Dios, no sé, Dios me lo puso en el camino.